Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos arrancando, como todos los días, este programa de Entre Surcos y Corrales. Durante la próxima hora vamos a tratar de llevarle la información que usted necesita para realizar sus mejores negocios. En el día de hoy vamos a estar viendo lo que pasó la semana anterior con esto del tema de los feriados. Parece que estamos hablando ya de hace mucho tiempo, pero esto pasó el miércoles 23. Mauricio Vicondoa estuvo en Chascomús, en lo que fue el remate televisado de Colombo y Magliano. También había Hacienda en Los Corrales, en la feria. Y también vamos a estar viendo lo que pasó en Rauch, remate donde estuvimos presentes con Rodrigo Resola, con un especial de invernada y cría que se concretó también el pasado miércoles. También vamos a estar analizando lo que pasó en el mercado de Liniers en el día de ayer con los valores conseguidos. Vamos a estar viendo también la cartelera de remates para el día de hoy y para los próximos días. Recordándoles que hoy martes tenemos, como todos los martes, remate por internet desde las 9:30 de la mañana de Madelán. También hoy remate de Hacienda Gorda en Rauch de Urquiza y Compañía. Como le decíamos recién, el pasado día miércoles se concretó el remate de invernada y vientres, invernada y cría, y en el día de hoy se va a estar concretando el remate de Hacienda Gorda en Rauch a partir de las 11 de la mañana. También hoy remate en Olavarría de Alfredo Sermondino con más de 1.000 vacunos. Y también hoy remate de Jáuregui Lorda en la ciudad de Madariaga. Hay más remates que los vamos a estar viendo luego cuando analicemos la cartera de remates. Estos son los remates más destacados del día. Pero bueno, vamos a comenzar con lo que pasó ayer en el mercado de Hacienda de Liniers. 1.483 vacunos ingresaron ayer en el mercado de Hacienda de Liniers, en donde los compradores mostraron mucho interés por los pocos conjuntos especiales encerrados. Esto generó que haya mejoras en todas las categorías. La plaza estuvo muy firme y superó los precios del último miércoles. Vamos con los valores. Los novillos de 430 y hasta 460 kilos, 31 animales que se colocaron entre 28 y 29 pesos, con una media de 28 pesos con 65. Los novillos regulares livianos, un animal que se colocó a 14 pesos. Los overos, 4 animales a 23 pesos. Los novillitos más livianos, de 350 y hasta 390 kilos, 210 animales que se colocaron con un mínimo de 26, un máximo de 32, valor promedio 29 pesos con 34 centavos. Los de 390 y hasta 430 kilos, 164 animales, 26,50 de mínimo, 30 pesos de máximo, 29,16 el promedio. Las vaquillonas de 350 y hasta 390 kilos, 162 animales, máximo de 30,70, mínimo de 24,80, valor promedio 29 pesos con 33 centavos. Las vaquillonas de 390 y hasta 430 kilos, 13 animales que se colocaron a 28 pesos con 50. Por su parte, los terneros, 68, mínimo de 26, máximo de 32. Promedio 29,85. Las terneras 412, mínimo de 22, máximo de 31. Valor promedio 28 pesos con 95 centavos. Pasamos a las vacas buenas, 159 animales, mínimo de 16, máximo de 23,60, promedio 18 pesos con 47 centavos. Las vacas regulares, 54, mínimo de 12, máximo de 19, promedio 14,51. La vaca de conserva buena, 56, que se colocaron con un máximo de 14,20, un mínimo de 10 pesos, con una media de 11 pesos con 42 centavos. La vaca de conserva inferior, 105 animales, 7 pesos de mínimo, 11 pesos de máximo, 8 pesos con 71 el promedio. Los toros buenos eran 18 y se colocaron a 15 pesos con 64 centavos.
y los toros regulares eran 11 animales y se colocaron a 9 pesos con 78 centavos. Estos son los valores que se consiguieron ayer lunes en el mercado de Hacienda de Liniers con 1.483 animales. Ahora dejamos de lado lo que pasó en el mercado de Hacienda de Liniers y vamos a comenzar a ver y analizar lo que pasó con el remate televisado de Colombo y Magliano, remate televisado y también remate en los corrales, allí en la ciudad de Chascomús, remate que estuvo presente nuestro compañero Mauricio Vicondoa. Este remate se concretó el pasado miércoles 23 de marzo. Vamos ahora a continuación a ver la venta de los terneros, toda la venta por pantalla. Primeramente la venta de los terneros, una tanda comercial y luego la venta de las terneras de invernada. Nos vamos para la zona de Benito Juárez. Seguimos en provincia de Buenos Aires. Qué ternerada que hay. Atente al remate, muchachos. Vamos por el lote 33 de Rodolfo Goña, establecimiento de la invernada. 65 terneros, un lujo, los Aberdinangus y Caretas. Filmados por Carlitos Pereira, también que nos acompaña acá. Le agradecemos la filmación y también la presencia acá en Chascomús. Ternero estrazado, va con 30 y 60 días a partir del remate, va con un 3% de desbaste, realmente un lujo. Y después viene otro lote que también está en la zona, así que pueden completar 33 y 34 de otra remisión. Ahí está, Benito Juárez a la pantalla de Rodolfo Goñi, le ponen plata abriendo, ofertando, que vale, que dicen que le ponemos rapidito. Arriba, arriba la oferta, arriba, arriba, muchachos, miren lo que es. Miren la calidad del ternero, ternero trazado, 30 y 60 días, 32 pesos, lo que vale 34, 20, 50, 70, 33, está serio, 33, 320, gracias, igual 33 y va, 33 pesos una, lo que vale 34, 33 pesos dos, te espero, Susana, y en 33 pesos lo vendo y vendí, estoy acá, 33 una, 33 dos, Héctor, ¿usted me está mirando o está apuntando a Melanie? Y en 33 pesos vendo y vendí. Nerito, ¿te espero 10? No. ¿10, 20? Te lo sacaron así, ya lo tenías. ¿20? 33, 10, 1. 33, 10, 2. 33 pesos 10 y va. No espero más. 10 y vendí. ¿Me ofertás? ¿Sí o no? 33, 10. Cocho Bravo, lleva, gracias. Seguimos en Benito Juárez de Pereira y Lang SH, Santa María, el establecimiento, otro flor y flor de lote. 220 kilos, 70 los terneros. ¿Estos no son trazados, sí? No, no son trazados. También hay mucha genética de la torcasita acá, de Piraimini. Muy buen ternero. Benito Juárez, 30 y 60 días del remate. 3% el desbaste. Carlitos Pereira en la filmación, ustedes dirán, abriendo, ofertando. ¿Qué plata vale? ¿Cuánto dicen que le ponemos? 31 pesos, gracias a Teodoro Rendo Iba. 31 pesos Iba. No son trazados, clarito. 30 y 60 días, 31 pesos una. Atenti los filoteros, muchachos, acá. 31, 20, 50, 70. 32. 220, 250, 270. 32, 50, una. 32, 52. 32 pesos, 50. Va, fue y vendí, no espero más. Nadie nada, ¿no? 32, 50, una. Estoy buscando a alguien que te corra. 32, 52 y 32, 50. Nadie le pone, está Rubén Citro en la oferta. Nadie lo quiere correr. 32, 50 y vendí. Fue Rubén Citro, Villa Cañas. La consignataria que buscás. Encontrala antes de que cante. Martín y Alonso en Guanguelén, miércoles 30 de marzo, 13º remate de Don Osvaldo e invitados, 2.200 vacunos, entrando 1.350 terneros, 650 terneras, 200 vacas preñadas y con cría. Destacamos 650 terneros machos y hembras de Don Osvaldo, con 30 y 60 días. Informes 029-33-43-22-36. Campo Amor Hermanos. Más de medio siglo brindando servicios agropecuarios desde el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Campo Amor Hermanos. Renovados como nunca. Comprometidos como siempre. www.campoamor.com.ar. Toda la información que usted necesita para realizar su mejor negocio, encuéntrela
en www.entresurcosycorrales.com. La más completa y actualizada cartelera de remates, ferias y de cabañas. Resultados de remates al instante con información precisa y confiable. Máximos, mínimos y promedios por categorías. Fotos y videos de los protagonistas. Además, encuentre los promedios por día, mes y de toda la campaña de todos los remates, ferias y de cabañas, con cobertura de un equipo comprometido. No busque más. Todos los datos que usted necesita están en www.entresurcosycorrales.com. Wallace Hermanos, miércoles 30 de marzo, en Azul, desde las 11:30 horas gordo, 13 horas invernada, 4.500 vacunos, entrando, 250 vacas Angus nuevas de 3 años con garantía de preñez excepcionales, 100 vacas Angus nuevas trazadas, parición julio-agosto de Don Gino, 45 vacas Angus de la favorita muy buenas, 30 vacas Angus trazadas de las nazarenas muy buenas, 300 terneros y terneras marca líquida de los troncos del sur con 30, 60 y 90 días de plazo, 200 terneras Hereford y caretas trazadas muy buenas de los cerritos y 100 vaquillonas Angus trazadas muy buenas para entorar de los ombúes. Informes 02-81-43-1758. Por de venta 87, como les decía, de Juan Bautista Sorsi, 65 terneras Angus y caretas. Ternera que es trazada, 190-200 kilos. Todas destetadas, San Cayetano, Buenos Aires, se van a vender con 30 y 45 días. 3% de baste, filmadas y revisadas por Ezequiel Nervi. Muy lindo lote, mirá qué ternera. Ahí están, en San Cayetano, Buenos Aires. ¿Cuánto vale, mal en cuánto? 30 pesos arranco, lo que vale 32 y 33 va. 30 pesos, 20, 50, 70, 31, 1.20. Te espero, 31 pesos, 31 y va. 31 pesos, 31, 1.20, 1.20, 1.50. 1.50 U, 1.70, 1.50 y 50 y 50 y 50 y 50 y va. 30 y 1.50, 1.70. Gracias, Gordi. 60, 70. 70, 80. 1.70, 1.72. 31.70 le cabe, muchachos, ¿eh? 1.80, 1.90. 1.90, 32. 2.10. 2.10 aún. Pero, muchachos, miren el valor que estoy pidiendo. No van a comprar más en estos valores. 2.10. Sí. 32, 1, 2, 32 y vendí. Leo de Molise en comisión. Muy bien, vamos con los valores. 11.257 animales en este remate de Colombo y Magliano. 8.731 animales eran los animales que se vendieron por televisión, por pantalla. Y 2.526 los animales que había allí en la feria. Plazos de 30, 45, 60 y 90 días. Martillo de Juan Pedro Colombo, Hernán Basalio, Julio Colombo y Santos Silveira Hijo. Los valores, los novillos, gordo, carne, 55 animales que se colocaron a 47 pesos con 60. Pasamos a la invernada, los terneros más livianitos, de menos de 160 kilos, 752, mínimo de 35.10, máximo de 40.70, promedio 37 pesos con 12 centavos. Los de 160 y hasta 180 kilos, 1.767 animales, máximo de 36.70, mínimo de 32 pesos, valor promedio 34 pesos con 35 centavos. Los terneros de 180 y hasta 200 kilos, 1.534 animales que se colocaron con un mínimo de 32.30, un máximo de 36, valor promedio 34 pesos con 26 centavos.
los terneros de 200 y hasta 230 kilos, 1.648 animales, 29.50 de mínimo, 34 de máximo, 32.64 el promedio. Los terneros de 230 y hasta 260 kilos, 347 animales, mínimo de 29.80, máximo de 32.20, promedio 31 pesos con 38 centavos. Los novillitos de 260 y hasta 300 kilos, 300 animales, que se colocaron a 29 pesos con 40 centavos. Los más pesados, de más de 300 kilos, 479 animales, máximo de 26, mínimo de 24.50, promedio 25.35. Los terneros holando eran 115 y se colocaron con un mínimo de 23.10, un máximo de 25 pesos y un promedio de 24 pesos con 0.8 centavos. 6.942 el total de machos. Pasamos a las hembras de invernada. Las terneras de menos de 150 kilos, 569 animales, 40.70 de máximo, 33.10 de mínimo, 34.44 el promedio. Las terneras de 150 y hasta 170 kilos, 635 en total, 32.60 de mínimo, 36.30 de máximo, 34.01 el promedio. Las terneras de 170 y hasta 190 kilos, 510 en total, 32 de mínimo, 33.50 de máximo, 32.68 el promedio. Las terneras de 190 y hasta 210 kilos, 498 en total, 33.60 de máximo, 33 pesos de mínimo, 33 pesos con 30 el valor promedio. Las vaquillonas de 210 y hasta 250 kilos, 645 en total, 28.20 de mínimo, 32.50 el máximo, con una media de 31 pesos con 40 centavos. Por último, las vaquillonas más pesadas de 250 y hasta 290 kilos, 76 animales, 27.50 de mínimo, 27.60 de máximo, 27.58 el promedio. 2.933 el total de hembras. También había vientres en este remate de Colombo y Magliano, como le decíamos, remate por TV, por pantalla, y también remate feria, allí en la ciudad de Chascomús, en los corrales de la Sociedad Rural de Chascomús. Ahora vamos a ver la venta de los vientres y a la vuelta, lo que vamos a observar es la venta de los vientres que se vendieron por pantalla, por televisión, y a la vuelta le comento los valores. 108 a venta, ahí están, son 50 vacas con cría, todas paridas y con servicio de toros angus negros y colorados. Los terneros van desde los 2 meses a 15 días de edad. Trazada la vaca, en la Maruja La Pampa, 60 y 90 días, filmadas por Juan Manuel Guzmán. Muy linda vaca también, ¿cuánto vale? Los escucho, oferta 6.5, 6.4, 6.3, 6.2. Clarito, 6.000 pesos, arranco. Disparando los 6.000 pesos. Edu. Eduardito, Salamendi. Salsamendi, Alzamendi, dale. Las compañeras son, ¿cuánto te arranco? 6.000, decime vos. 5.9, 5.8. Ay, 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 5.5 te arranco. Me tiro muy abajo, José. Muy abajo. Es vaca nueva, José, si no te la arrancaría. Ahora viene un lote usado, dale, vamos, vamos. 6.000 vale, 5.8. ¿No hay? ¿Nadie? Eduardo, ¿te espero? ¿Por este lote te espero? ¿Cefe? Dale, Cefe, llamalo que se las pasamos. Y las usadas, pasame el 107, Jope, fíjate, está José. Maxi, ahí está el 107. Estas son 30 vacas con cría, estas son usadas, mayoría de las crías tienen 120, 130 kilos con servicio de 90 días con toros angus. La Maruja La Pampa, 60 y 90 días, trazada la vaca. Ahí está, mirá qué vaca también. Ahora vemos. Ay, ay, ay. Por este lote, es este lote te arranco en ese valor. Dale, la usada.
Dale. 5:30, arranco. ¿Cuál? ¿Este lote? ¿Cuánto? Estas son usadas, muchachos. Este lote, el lote 107, son usadas, 60 y 90 días, trazada la vaca. Eduardo, me hiciste una oferta al fondo. ¿Es una oferta? 5.000 pesos, 5.000 y va. 5.000 pesos, 5.000. ¿Dónde está la otra? 5.000 pesos, 5.000 y va. 5.100, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6. Gracias igual. 5.500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500. Carlos, 6 ya la tenés. ¿Seguro, Carlos? 60 y 90 días la perdés, ¿eh? 600, Eduardo. ¿Eh? ¿Siete? ¿Sí? ¿7, Carlos? 5.8. 5.8, Eduardo, al fondo. 5.8, 5.9, Carlos. 6.000 ahí. Ahí teníamos que arrancar. Gracias, al fondo, Edu, iba. 5.99, 6.000 te pido. 5.99, iba. 5.91, 5.92. Y en 5.900 pesos va y vendí fue. No los espero, ¿no? 5.912. Y en 5.900 va, fue y vendí. 6.100. Gracias, Carlos, te espero. 6.001, 6.002, 6.000 y vendí. Carlos Pereira en comisión. Gracias, Carlos. Vamos con los valores de los vientres. La vaquillona sin servicio, 134 animales que se colocaron a 10.050 pesos. Las vaquillonas con garantía de preñez, 150 en total, que se colocaron a 13.500 pesos. La vaca sin servicio, 40 animales a 7.200 pesos. La vaca con garantía de preñez nueva, 273 animales que se colocaron con un mínimo de 10.300, un máximo de 13.000, valor promedio 11.676 pesos. La vaca con garantía de preñez, de medio uso, 20 animales, 9.900 de mínimo, 11.000 de máximo, 10.175 el promedio. La vaca con garantía de preñez usada, 76 animales, máximo de 10.000, mínimo de 7.500, valor promedio 8.538 pesos. Pasamos a las vacas con cría. Las nuevas, en este caso 164 animales, 6.600 de mínimo, 7.000 el máximo, 6.847 pesos el promedio. La vaca de medio uso con cría 26, que se colocaron con un mínimo de 6.000, un máximo de 6.900, con un promedio de 6.623 pesos. Por último, la vaca usada con cría, 444 en total, 5.800 de mínimo, 6.400 de máximo, 6.210 pesos el promedio. 1.327 el total de vientres, para hacer un total de 11.257 animales, de los cuales 8.731 se vendieron por TV, por pantalla, y 2.526 animales allí en los corrales de la rural de Chascomús, con un plazo de 30, 45, 60 y 90 días, más remate de Colombo y Magliano Martillo, de Juan Pedro Colombo, Hernán Basalio, Julio Colombo y Santos Silveira Hijo. Muy bien, dejamos de lado lo que pasó, dejamos atrás lo que pasó con este remate de Colombo y Magliano en Chascomús, y vamos a meternos con lo que pasó en Rauch. El mismo día, miércoles 23, en la ciudad de Rauch, a partir de las 11 de la mañana, daba comienzo el remate de Urcada, Albelo y compañía bajo el martillo de Víctor Cicini. Vamos a una tanda comercial y pegadito nomás vemos cómo Víctor Cicini, como le decíamos, vendía los machos de invernada. Este, jamás. Todos tus otros animales, podés venderlos por internet. Taum,
venta de cero kilómetros y usados. Taum cuenta con toda la línea de repuestos que su vehículo necesita. El sector de service y taller mecánico está equipado con la última tecnología. Taum, concesionario oficial Chevrolet Suzuki, colectora norte y Maserati. Toda la información que usted necesita para realizar su mejor negocio, encuéntrela en www.entresurcosycorrales.com. La más completa y actualizada cartelera de remates, ferias y de cabañas. Resultados de remates al instante con información precisa y confiable. Máximos, mínimos y promedios por categorías. Fotos y videos de los protagonistas. Además, encuentre los promedios por día, mes y de toda la campaña de todos los remates, ferias y de cabañas, con cobertura de un equipo comprometido. No busque más. Todos los datos que usted necesita están en www.entresurcosycorrales.com. No. 60 días de plazo para el pago los 24 que están trazados. 60 días de plazo para el pago los 24 que están trazados. Excepcional novillito. Señal y marca líquida poniéndole plata que dice que vale la misma plata para arrancarlo. 8.500 y voy. 8.4, 8.4, 8, 8, 8, 550, 650, 750, 850. 850, 950, 8050, 150, 200, 8150, 250, 350, 300 y va. 831, 32, 83, 83 y va. De plazo para el pago el corral 140. 90 días libres de plazo para el pago, excepcional novillito. 90 días libres de plazo para el pago, que dicen que valen, cuánto le quieren poner, 8.300, 8.200, 8.000, 8.000, 8.000 es eso, 8.000 pesos, 8.000 con 90, 8.000, 8.050, 150, 250, 350, 450, 8.4, 4.50, 500, 8.450 con 90, 8.450 un lado y en 8.450 va. Vamos al 135, señores, mirá qué lindo lote, colorados, negros y caretas, señal y marca líquida. No hay trazabilidad con 45 días de plazo para el pago. No hay trazabilidad y con 45 días de plazo para el pago, excepcionales, 7.500, 7.400, 20, 50, 70, 100, 20, 50, 70, 200, 220, 2,5, 280, 300, 320, 7.300 y vendí, va, 7.31, 3.2 y en 7.300 que di, vendo, 7.3 y vendí. 4. 60 con 60 días de plazo para el pago. Vamos rápido, comida le hace falta, kilo flaco, huesudo, 7.4, 7.3, 7.3, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, ahora te voy a perdonar, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000 y va, a la una, a las dos, 7.000 pesos, 7.000 que di, vendo, 7.000 pesos y va. Señal y marca líquida de pozo de la muy buena hacienda, señal y marca líquida que viene de Benito Juárez. De la muy buena hacienda, señal y marca líquida que viene de Benito Juárez con 45 días de plazo para el pago. Vendo los dos corrales por el tri, los dos juntos van, los 84, poniéndole... ¿Cómo? No sé qué me decís. Vamos rápido, que dicen que valen, ¿cuánto le quieren poner? 7.500 para arrancarlo. 7.500, 7.200, 7.200, 7.200, 7.200, 20, 50, 73, 20, 50, 74, 20, 50, 70, 450, 450, 450, 470, 480, 490, 500, 520, 540, 520, 1, 2, 540, 560, 580, 600 Mario, no, 500, 600, 620, 640 Mario, 620, 1, 2, 7.620 y vendí. Líquida de agromedio van los dos corrales, con 45 días de plazo para el pago, todo trazado. Señal y marca líquida de agromedio, ternerazo, poniéndole plata a los 7.000, disparando para quién, 7.000 pesos, 20, 50, 70, 120, 7.100, 7.100, 7.100, 20, 50, 70, 200, 7.170, 7.170 y vendido a 220, 50, 70, 300, José. 320 Mario, 340, 360, 380, 74, 420, 7380 enfrente, 1, 2, 74, 7380, 1, 2 y en 74, 420, 4 y medio, 480, 75, 520, seguro, 5, 1, 5, 2 y en 5, 520, 5 y medio, 5, 8, 5 y medio y 20. Excepcionales, corral 105.
45 terneros con 45 días de plazo para el pago, señal y marca líquida, negros y colorados, todos trazados. Ahí están poniéndole plata que dicen que valen 6.500, 6.500, 20, 50, 76, 20, 50, 77, 20, 50, 76, 8, 8, 20, 8 y medio, 8, 80, 6, 9, 9, 20, 9 y medio, 9, 80, 7.000, 20, 7.000 a la una. 20, 50, 70, 100, 120, 50, 70, 200. 220, 240, 220, una doy y en 220 va. Señal y marca líquida de Arribere. Señal y marca líquida de Arribere con 45, dice Oscar. Con 45 días libres de plazo para el pago, señal y marca líquida de Arribere. La misma plata siempre en Barrancabros, 6.500 disparando. Gracias, 500 pesos, 500, 500 pesos, 500, 20, 50, 76, 20, 50, 77, 20, 50, 76, 8, 8, 20, 8 y medio, 8, 80, 8 y medio, 1, 2, 6.000, 8, 50, 8, 70, 8, 80, 8, 90, 900, señor. 9, 20, Eugenio. 900, 1, 2 y 900 pesos vendidos.